Una vida plena implica tener y poder resolver las dificultades que se presentan. En realidad, es imposible vivir sin problemas. No importa qué tipo de persona seas, las dificultades son parte de estar vivo. Cuando aprendes a resolver efectivamente las complicaciones que se te presentan, te sientes mejor contigo y mejoras las relaciones personales. Tu entorno se agiliza para que puedas llegar a obtener lo que buscas, ya sea en el plano personal, familiar o en tu trabajo. Recuerda que siempre tienes tiempo para reaccionar. No discutas o tomas ninguna decisión sin enojo. Enfócate a resolver el problema. Aclarar el tema es el objetivo único. Queda prohibido hacer una lucha de poder para demostrar quién es el villano y quién es el héroe. No te impongas. Todos tienen el derecho de estar en lo correcto. Respeta la opinión de los demás. Trabaja en encontrar una solución que se adapte a ambos intereses. No asumas o des por hecho conclusiones que no han sido discutidas. Tu punto de vista es importante, pero la otra persona también. Aclara y pregunta. Y sobre todo, ten una actitud flexible, dispuesta a entender al otro punto de vista. No interrumpas. Escucha. Entiende lo que se está discutiendo. Espera que la persona termine de hablar. Recuerda que no son competencias. Simplemente quieres resolver una situación. Lo pasado ya no existe. Concéntrate en el presente. Hay que buscar soluciones, no justificaciones. Concentrarse en el pasado no resuelve nada. Solo complica y llena de resentimiento, frustración y enojo. Busca las áreas de interés común. Lleva a buscar una solución afectiva. Insistir en las áreas de desacuerdo solo conduce a prolongar la discusión. Asegúrate de utilizar el conflicto que estás resolviendo como una manera para construir y mejorar y avanzar. Cuando se satisfacen solamente las necesidades de una persona, el conflicto no queda resuelto. La discusión continúa y el problema se profundiza. Los conflictos son necesarios para poder avanzar, crecer, sobre todo para mejorar. No le temas. Al contrario, úsalos como maestros. Crea oportunidades que te inviten a salir de tu zona de confort para poder entender otros puntos de vista y expandir tu pensamiento. Soy Cris. Gracias por sembrar junto a ti.